tardes, ya les estoy dando la bienvenida a otra entrega de Sobrevivir en Miami, el programa que pretende hacerles llegar lo difícil del arte de vivir y algunas veces sobrevivir en esta ciudad siendo artista. Este es un programa patrocinado por Jolie Plastic Surgery y hoy tenemos una invitada especialísima porque es una mujer hermosísima y porque es una de las pocas actrices cubanas que ha llegado al estrellato en las telenovelas, en México, en Televisa. Bienvenida Aileen Mujica. Ay, aquí a Sobrevivir en Miami. Muchas gracias con esa presentación. Bueno, ya me hiciste el día, podemos terminar si quieres. Muchísimas gracias por darnos la entrevista. No, al contrario. Yo siempre empiezo igual este tipo de entrevistas. ¿Cómo y cuándo saliste de Cuba? Salí de Cuba, bueno, primero cuando era muy niña, mi mamá vivía en Moscú y ella quería que yo estudiara ballet allá. Y llegué a Moscú y no me gustó el frío, no me gustó el cielo gris, regresé a mi Cuba, a mi natal Cuba con mis abuelos. Y a los 9 años más o menos aproximadamente empecé mi carrera de ballet clásico. Pero cuando ya decidí salir de Cuba, emigrar y quedarme fue en el año 90, 1990, que salí a México. A la ciudad de Mérida, en México. Tú, bueno, lo acabas de decir, empezaste en el mundo de la danza, el modelaje, ese tipo de cosas. ¿Cómo llegas a la actuación? Bueno, en la escuela de ballet era una carrera muy sacrificada, porque mi mamá estaba como subdirectora de la escuela del Ballet Nacional de Cuba en aquel momento, de la mano derecha de Alicia Alonso, pero ella me dijo, tú tienes que entrar a la academia por tus facultades, por tu vocación y por todo, por tus pies. Y estuve en la escuela durante 5 años, la escuela elemental de ballet, y ahí me di cuenta que no era el ballet lo que me llenaba completamente. Me encantaba estar en el escenario, pero era demasiado sacrificio y físicamente deberías estar realmente preparada. Yo me esforzaba muchísimo, pero me faltaba algo. Y me di cuenta que ese algo que me faltaba definitivamente era la palabra, ¿no? Y fue cuando le dije a mi mamá, es que creo que no quiero ser bailarina, quiero ser actriz. Y bueno, me la pasaba yo en los teatros, viendo obras, viendo ballet, viendo todas las artes escénicas. Y definitivamente, cuando ya terminé la carrera de ballet, me gradué. Tenía que irme de maestra a Santiago de Cuba. Y fue cuando dije, no. Me fui para el pre de la calle y llegaron unos alumnos de Lisa, Jorge Folgueira, Eloy Gamuza, sí. Joel Cano, a captar, ¿no? Actores del Saúl Delgado. Y hicieron un grupo de... entre millones, bueno, me quedé yo y empezamos a trabajar a Lorca, a Luigi Pirandello, empecé a estar en Elisa yo como oyente, participé en varios festivales del CINOR y ahí fue desarrollándose mi carrera en la parte actoral en teatro, básicamente en teatro. Nunca me interesó la televisión, me llamaba mucho la atención el cine, pero básicamente mi formación fue de teatro. Ya. ¿Tu carrera? Prácticamente completa, la hiciste en México, que es donde más eres mucho más conocida, donde la gente te sigue, has hecho cine, has hecho teatro, todo en México, pero siempre vuelves a Miami, siempre estás en Miami. ¿Te gusta Miami? Me encanta Miami. Miami es para mí ese pedacito de Cuba, es ese pedazo de la familia. Soy una mujer muy familiar, me encanta la familia, creo que mis padres no me dejaron gran herencia, pero sí me han dejado grandes valores y mis abuelos también en cuanto a lo que es la familia. Sabes que la familia cubana siempre somos muéganos y hacer el congrí, la canepueco. Y la familia de mi papá es de Nuevitas, Camagüey. Yo todas mis vacaciones me la pasaba en el campo, tomando batido de mamey, comiendo canepueco, yuca. Y yo creo que esas raíces que fueron sembradas por mi familia se me han quedado hasta ahora. Y cuando yo vivía en México, empecé a venir a Miami, que no pensaba venirme a vivir acá. Empecé a ver la malta, empecé a ver los pastelitos guayaba, la coladita. Yo dije, aquí yo tengo que vivir, de aquí soy. En ese momento no era tan fuerte el movimiento que había de novelas, de teatro, de cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando yo llegué a México, que ya me quedé en el año 94 radicando en México, que Florinda Mesa fue quien me dio la primera oportunidad en hacer televisión, que a mí no me pasaba ni por acá, y me gustó la televisión, me encantó, me parecía algo súper mágico. Y venía a Miami de vacaciones y dije, no, en algún momento voy a tener que venir. Y fue en el año 99 que me vine acá ya como a quedarme un rato y cada vez que llegaba a Miami me salía un proyecto en México y otra vez empaca las maletas para irte para México. Y bueno, sigo en México, empiezo a hacer un programa y haciendo ese programa en el 2006 me llama Telemundo para hacer una novela y en el 2006 me vengo a Miami y ya. Pues ya decidí mi base aquí, toda mi familia está acá. Bueno, mi mamá a veces viene
y eso, pero realmente fue en el 2006 cuando dije, no hay quien me mueva de aquí. Es como, le puse a mi casa Villa Macao, hay que darme candela para sacarme de aquí. Entonces, bueno, realmente me fue muy bien con Telemundo. Ya se acabaron todo el mundo mágico de las exclusividades, pero yo tengo esa escuela de la lucha, de salir a buscar por todos lados. Gracias a Dios no me ha faltado nunca el trabajo. Y ahorita me tocó en el 2016 una gira de un año entero que continuó en el 2018. Casi no paré acá, pero mi base es acá. Mis hijos están acá, mi familia está acá. Y el pastelito de guayaba y la coladita no me puede faltar en mi vida, la verdad. Te has desarrollado en el teatro, en el cine, en la televisión. ¿Qué es lo que más te gusta entre esos tres medios? ¿Qué prefieres? Todo. Yo creo que el teatro tiene una gran magia, que es esa magia de que ninguna función se parece a ninguna. Te metes en un túnel mágico y empiezas a jugar con la energía del público. Como todo el público es diferente en cada función, ninguna función va a ser igual. Y descubres cosas. Yo creo que el bailarín tiene la oportunidad de crecer como bailarín tomando clases de ballet o de danza. El cantante vocaliza, pero el actor termina una novela o una película y se oxida. Y yo creo que el teatro es eso. El teatro es como te fortifica, te fortalece, te hace descubrir más histrionismo, porque nunca acabas de aprender. Claro. Y por eso justamente estuve un año haciendo teatro, por eso me gusta el teatro. La televisión es mágica, porque aparte de que te pagan súper bien, en mi caso, no me puedo quejar, entras en hacer parte de todas las familias que ven la novela o la serie y vas por la calle y la gente te saluda y te sientes parte del mundo, ¿sabes? Claro, te acerca mucho al público. Mucho, y la televisión te ayuda a no sentirte sola, la verdad. Sobre todo en la época en que estuve en México, porque aquí en Miami, en cualquier parte donde vaya, me siento acompañada, siento que la gente es mi familia, ¿no? Y en México también no me sentía sola porque todo el mundo te saluda, todo el mundo te conoce. El cine para mí es lo más mágico que hay, ¿no? Yo creo que es algo de top of the line, ¿no? Otro nivel y otra cosa, es mágico, es arte en imagen y bueno, todo me gusta. Y la parte de la conducción también me divierto mucho porque no estoy tratando de ser alguien que no soy. No es la construcción de ningún personaje, no es ficción. Es Aileen siendo yo, y se me da y me encanta y me fascina ser yo, ¿no? Bueno, tú eres una mujer hermosa. Gracias, muchas gracias. Y además con una figura escultural. Y durante toda tu carrera, en algunos momentos has sido portada de revistas, has mostrado tu cuerpo, que además en una forma, estás en muy, muy buena forma. Gracias. Como decimos los cubanos, estás muy buena. Alicia no oiga. Solo te quería preguntar cómo cuidas tu cuerpo, cuál es tu rutina de ejercicios, de alimentación, cómo haces, es pura genética. Mira, fíjate que antes me preocupa, yo siempre fui, bueno, después que salí del ballet, yo tenía el complejo de que era muy flaca. Yeah. Entonces me metí al gimnasio a hacer fisiculturismo y empecé a hacer pesas y a crecer los músculos, andaba en bicicleta por toda La Habana, realmente como que me gustaba crecer mi cuerpo y sentirme como con cuerpo de deportista. Cuidaba mucho lo que comía, comía cosas que me engordaran, comía mucho pan, comía mucho frijoles, mucho arroz, mucho carbohidrato, porque no quería ser flaca de ninguna manera. Después me metí con Pipín a hacer buceo. Entonces me hice muy deportista, la verdad. Para mí el deporte era básico. Y me fijaba mucho en mi cuerpo según lo que comía. Pasan los años, vas creciendo, vas madurando y te das cuenta que el cómo te ves es cómo te sientas. Evidentemente somos lo que comemos, ¿no? Pero yo creo que es una limpieza y es una alimentación espiritual de cómo te visualizas, cómo te quieres ver. Y no tanto dieta. Yo nunca hago dieta. A mí las dietas de verdad me parece que son algo de para engañarte a ti mismo por un cierto tiempo. Creo que es mucho más fascinante y mucho más real tener una alimentación sana. Como arroz y frijoles todos los días. Si en mi casa no hay arroz y frijoles, como si no hubiera comida. Pero como mucho pescado, como mucho salmón. Practico la jugoterapia, me encanta sentir que mi cuerpo está recibiendo las vitaminas naturales de las frutas. Tomo mucho jugo de zanahoria con remolacha, ginger, pepino. Tomo shots de grass, de la hierbita, sí, del sí. Pasto, que también es muy bueno. Lentejas, me encantan las lentejas. O sea, trato de comer sano, pero nunca me vas a ver. Cuando conducía los billboards,
Y, por ejemplo, tuve que conducir los Billboard a los 18 días de haber nacido Violeta. Yeah. Ahí sí me puse en una dieta estricta de pura tilapia, salmón, pescado. Eliminar un poco los carbohidratos cuando quiero bajar la lonjita, porque si se me sale, obviamente. Pero básicamente es eso. Trato de comer todo lo que da la tierra. Todo lo que da la tierra es bueno. Todo. Incluyendo todo. y yo trato de comer todo lo que da la tierra. ¿Qué te impulsó? Ya ahora estás viviendo aquí en Miami. Es correcto. La gran mayoría del tiempo, porque también te pasas mucho tiempo en México. Sí. Pero ya tu base es Miami. Sí. ¿Qué te impulsó a dejar México? La familia. La familia. México para mí significa también casa, porque fueron 15 años viviendo allá, donde nació mi hijo Alejandro, donde hice una familia. Pero, si te digo, me faltaba la familia, me faltaba los fines de semana, agarrar la parrilla o irme para la playa con la familia y el mar. Yo soy completamente de mar. Nací en una isla y todos los días iba a la playa. Todos los días yo salía del pre y me iba para la playa de 16. Me gusta mucho navegar, me gusta mucho bucear. Y eso que te digo, ese airecito que hay en Miami, que de lo latino, pero de lo latino nuestro, ese acercamiento al... No sé, yo creo que la comida, la familia y el mar son las tres cosas que me hacen radicar en Miami. Así tenga que volar el año entero. Ya. Bueno, últimamente el internet es un medio que ha alcanzado un protagonismo bastante grande. Vemos grandes figuras de la televisión, del cine, inclusive, que están pasándose al internet, están haciendo sus canales, están haciendo sus cositas. ¿Te interesaría, te interesa a ti, te parece que puede ser en un futuro una nueva plataforma para trabajar? Totalmente, totalmente. Es algo que está en mis planes en el 2018. Tú tienes que ponerte... O sea, yo creo que la televisión es un reflejo de la sociedad, pero ahorita no hay tiempo. Y yo creo que el tiempo es muy preciado y por eso está pasando el fenómeno de que la gente no tiene tiempo. 24 horas del día no te alcanza para tener el tiempo de encender la televisión y ver tu novela como antes. Yo creo que es muy preciado el tiempo de cada quien hoy en día y la gente necesita tener su tiempo para cuando quiera ir al internet o ver tus series a la hora que tú dispongas, que tú quieras y que tú tienes. Definitivamente están mis planes, hacer un canal de YouTube, acercarme a la gente, compartir también. Porque tienes muchos seguidores tú en sí, Instagram. Sí, y sobre todo compartir. O sea, una mujer que salió de Cuba, que tuve que hacer mi carrera sola. Yo de alguna manera no vivía mal porque mi familia de alguna manera siempre me dio todo lo que yo necesitaba, ¿no? No te puedo decir que viví en grandes lujos, pero no tuve tantas carencias. Tuve las carencias que teníamos todos en su momento, pero necesito compartir esa experiencia de vida, cómo ser mujer, cómo salir adelante, cómo si no te va bien en los matrimonios, qué puedes hacer, no tenerle miedo a salir sola y a construir un hogar tú sola con tus hijos, que cómo, por ejemplo, cómo me cuido la piel. Y hablar esas cosas de mujeres que a veces no nos da tiempo ir a compartir con las mujeres. Es y te vas al canal de YouTube y dices, ay, vamos a ver qué dice Aileen Mujica de cómo poder... llevar la vida, ¿no? Pues yo creo que es una excelente idea y que te funcionaría perfectamente. Me encantaría. Así que si necesitas de nuestra ayuda, aquí nos tienes. Pues sí. Para lo que te haga falta. Sí, lo necesito. De una. ¿Quién ha sido la figura que más ha influido en tu carrera? ¿Para bien o para mal? Uy, qué buena pregunta, Robert. ¿Qué más ha influido? Bueno, definitivamente tengo una gran influencia por la educación de mi madre. Mi madre es una mujer maravillosa que siempre ha sido ser una reina. En los momentos difíciles se ha levantado y siempre me ha dado unos consejos que cuando era chica no los veía. Porque yo siempre dije, no, o sea, yo era como muy irresoluta, muy autoritaria. Yo siempre pensaba que yo tenía la razón. Siempre fui una mujer fuerte, una niña fuerte, una adolescente fuerte. No le tenía miedo a nada. Lo demostré porque me he caído varias veces y me he levantado, pero divina, como si no hubiera pasado nada. Hasta cuando me caía en el parque, me levantaba y para adelante. Pero creo que mi madre ha sido una influencia muy grande en lo que soy hoy en día. ¿Cómo es el día a día de Aileen Mujica ahora en esta etapa de tu vida aquí en Miami? Bueno, tengo muchos día a día, porque cuando estoy en gira,
Por ejemplo, desde el 16 de enero del 2016 me subí a un avión, recorrí toda la República Mexicana con la hija de la obra de Hijas de su Madre, con un elenco que de verdad que fue maravilloso. Recorrí casi todo Estados Unidos y cuando tenía 2 días libres me venía y lo primero que hacía era llevar a mi hija a la escuela. Me encanta llevarla a la escuela, recogerla en la escuela, hacer tareas con ella, ir a hacer el supermercado. Pero mi día, si no tengo nada que hacer y estoy como ahora de vacaciones, finalmente, me levanto temprano, me voy a hacer ejercicio, regreso, bueno, dejo a mi hija en la escuela, la recojo, la llevo al ballet, la llevo al flamenco, la llevo al piano, trato de hacer actividades con ella, porque como a veces no estoy con ella, trato de, el poco tiempo que tengo libre, dedicarse a la Violeta y compartir a veces con mis amigos, que a veces en todo el año no los puedo ver. Ir al supermercado, cocinar. Ayer hice unas lentejas que me quedaron horribles, pero intento. Me gusta la parte de ser ama de casa. Disfruto muchísimo eso, ¿no? Al cuarto día me quiero salir por la puerta, ¿no? Pero sí, me gusta ser ama de casa, me gusta organizar mi casa, adornarla, comprar flores. Me gusta mucho ir a la playa. Me encanta. Creo que cuando digo, yo creo que es importante hacer lo que más te gusta hacer, lo que te haga feliz. Y lo hago, trato de buscar esas cosas que me hacen feliz. Como me decía una amiga ayer, la felicidad es una cuestión de actitud y es un estado de ánimo. Y trato todo el tiempo de buscar ese estado de ánimo. Me gusta estar feliz, me gusta estar muy contenta todo el día. Ok, te voy a hacer unas cuantas preguntitas ahora rápidas. Sí, y ¿rápidas? Me respondes... ¿rápido también? Rápido. Bueno, me respondes lo que son preguntas rápidas y cortas y tú me respondes como tú quieras. Okay. ¿Qué no puede faltar en tu mesa? ¿En cuál mesa? En tu mesa de comer. Agua. ¿A qué libro regresas constantemente? A todos los libros de Osho. Todos los libros de Osho. Soy una fan de Osho y me encanta todo el tiempo. ¿En qué ciudad te gustaría envejecer? En Miami. ¿Qué locura volverías a cometer? ¡Ah! Unas citas ciegas. ¿Qué no le puede faltar a un hombre para que le guste a Aileen Mujica? La sinceridad. Es lo único que pido. Ok. Me gustaría que le dieras algunos consejos básicos a nuestros internautas para mantenerse así como tú. El comer sano, el buscar ese estado de ánimo de la felicidad todo el tiempo y la gratitud. Yo creo que cuando agradeces pasa algo mágico, hay magia en el ambiente. Agradeces y te levantas y agradeces que estás vivo, agradeces lo que tienes, agradeces las cosas que te hacen feliz. Hay muchas cosas que te molestan, pero esas obvialas. Entonces yo siempre digo, busca ese estado que te hace feliz, sonríe, trata de sonreír cada vez más y te vas a ver exactamente como te quieres ver. No hay nada imposible, eres lo que piensas. Exactamente lo que piensas. La mente es tan mágica que cuando tú forzas a la mente a estar en gratitud, en ese estado de ánimo feliz, en paz, en centro, que nada te saque de tu centro, porque eso es lo que te desestabiliza y no te hace, y tú te quedas clavado en lo que está negativo y negativo y negativo. Eso hay que eliminarlo. Yo creo que el hecho de visualizarte como te quieras ver y de quererte a ti mismo, de aceptarte y de creer en ti, también es súper importante. ¿Por qué tienes que preguntarle a una amiga o un amigo cuál zapato te gusta más o qué vestido te gusta más para esta noche? Pregúntatelo a ti. Claro. Cree en ti, céntrate en ti, siempre ve a ti. Cuando te sientas perdido, ve a ti, no hay pierde. ¿Cuáles son los planes de Aileen aquí? Ahora, en Miami, ¿planes futuros? ¿Qué piensas hacer? Ay, ¿qué Dios estás mío. Haciendo? ¿Qué tienes preparado? Bueno, sigue la obra. Acabo de recibir un mensaje del productor hace unos días que hay 30 fechas más en el 2018. Qué bueno. No quiero decir que no, porque es una obra a la cual estoy muy agradecida. Y yo empecé en enero del año pasado y no quiero decir que no, pero también quiero ya enfocarme en otras cosas. Viene algo muy chévere. A veces tú haces planes y la vida y el destino te aparecen con otras cosas y yo creo que uno tiene que estar como alerta porque dicen por ahí que las oportunidades llegan y es como un tren, que si no la agarras ya no vuelven a venir. No, yo no creo. Yo creo que las oportunidades están todo el tiempo alrededor tuyo,
Nada más que tienes que estar alerta para saber y recibir las señales. Tengo una propuesta de un canal acá en Miami para un programa, ojalá que se haga. Tengo lo del canal de YouTube. Empiezo el año con el pie derecho, con unos, siendo la imagen de unas cosas maravillosas que están pasando en San Diego. Voy a hacer la imagen de unos cosméticos también de, como imagen latina en Los Ángeles. Y bueno, espero que sigan viniendo más cosas. Posiblemente en abril empieza otra serie y así. Tengo muchas cosas que espero que se concreten. Uy, ya, una última pregunta. Si pudieras mejorar algo en esta ciudad que te gusta tanto, pero que yo creo que tiene cosas mejorables, si pudieras mejorar algo, ¿qué sería? Inyectar más teatro a Miami, inyectar más buen gusto por el arte, inyectar ese sabor latino en el arte que nos hace falta. Aquí estamos llenos de latinos, esta ciudad está hecha por los latinos y me hace falta esto. Yo creo que estamos ávidos de ese arte latino en todos los ámbitos, o sea, estoy hablando en la pintura, en la música. Me gustaría más conciertos latinos, más trabajo plástico latino, más teatro latino. Uf, eso sería ya, ¿para qué moverse de aquí? ¿No? Bueno, con arte latino y el mar, ya no, yo creo que este sería el paraíso indicado. Ojalá tu boca sea santa, como decía mi abuela. Pues muchísimas gracias, Aileen, por la entrevista. Y bueno, a ustedes les recuerdo que sigan conectados con Sobre Vivir en Miami. Este programa sale todos los jueves por el Facebook Live de Cuba en Miami y está patrocinado por Yoli Plastic Surgery. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias. Gracias a ti.